Bienvenidos nuevamente a su canal, Mi Chef Guay. Hoy traigo una receta para ustedes de unos pingüinos. Como siempre, esperando que sea de su agrado, ya que es 100% natural. Yo compré unos pingüinos para compararlos. Vamos a comparar pues mi receta con unos pingüinos pues de cierta marca, vamos a decir marcas, pero esa va a ser más natural que la tradicional que compramos ya hecha, ya que pues no tiene conservadores ni saborizantes artificiales. Esta va a ser 100% natural, con productos pues lo más natural posibles, esperando que se encuentren bien de salud, deseándoles que estén de lo mejor y como siempre agradeciéndoles que nos sigan compartiendo, que nos sigan nuestras redes sociales. Y pues gracias. Bueno, sin tanto el que tenga, vamos a pasar por los ingredientes. Tenemos 4 piezas de huevo, tenemos 125 gramos de azúcar granulada, tenemos 150 gramos de harina, 50 mililitros de leche, tenemos cocoa. Yo en esta ocasión voy a utilizar cocoa Patrick France, para mí es la mejor de las cocoas que puede haber en el mercado. Aquí vamos a utilizar 50 gramos. Vamos a utilizar crema ácida. Vamos a utilizar 60 gramos. Vamos a utilizar mantequilla 40 gramos. Para nuestra decoración vamos a utilizar chocolate blanco y chocolate oscuro para culminar nuestro pingüino. Y yo compré estos moldes para que veamos qué tan real nos sirven. Bueno, pasamos a la preparación. Vamos a quebrar nuestros huevos y batirlos con el azúcar. Más natural, que se lo pueden llevar a su casa, pueden disfrutarlo ahora que van a estar de vacaciones, con todo gusto. Bueno, vamos a batir nuestro huevo con el azúcar. Bueno, aquí ya lo terminamos de batir. Y vamos a agregarle los siguientes ingredientes. Es la harina con las mismas aspas. Vamos a agregar los ingredientes. Primero todo lo seco. Vamos a agregarle la leche y la mantequilla. Vamos a agregar la mantequilla por último. La mantequilla le va a dar un sabor muy muy agradable, muy rico. Vamos, lo envolvemos de forma envolvente, integramos todos los ingredientes y vamos a vaciar nuestro molde. Lo vamos a hornear a 180 grados por espacio de 20 minutos. Les recuerdo que todo horneado depende de la calidad de nuestro horno o las condiciones de nuestro horno. Cerramos nuestro horno por espacio de 20 minutos. Bueno, ya está nuestro batido dentro del horno. Vamos a esperar que se cosa. Mientras vamos a fundir nuestro chocolate oscuro, chocolate blanco. Nuestro chocolate oscuro le vamos a poner un poco de crema para fundirlo y hacer un ganache. Y de esa manera cubrir nuestros pingüinos. Aquí nuestro batido horneado y frío, vamos a pasar a desmoldarlos sin miedo a la muerte, papá. Bueno, vamos a pasar a cortarlos. Vamos a cortarles al centro sin miedo, papá, y vamos a sacar esta parte y vamos a cortar así.
Y para que le quepa más relleno, vamos a sacarle un poquito más de del centro. Para que le quepa bastante relleno a nuestro pingüino. Y de esta manera van a quedar todos nuestros panecitos. ¿Sí? Ya que los tenemos así, apartamos nuestras tapitas. Esto lo guardamos. Bueno, vamos a batir nuestra crema para rellenar nuestros pingüinos. Bueno, ya tenemos nuestra crema rich ya montada. Les recuerdo que es crema rich topping para que nos aguante muy bien. Vamos a rellenar nuestros pingüinos. Y le ponemos la tapa. Y así vamos a ir con todos nuestros pingüinitos. Esta misma receta, si gustan solicitarlo, podemos hacer unos gansitos rellenos de mermelada y crema. Aquí tenemos nuestro ganache. Y de esta forma, ayudándonos con nuestros dedos, vamos a cubrir lo que es nuestro pie. Pueden jugar con lo que ustedes quieran con sus hijos, es una manera de interactuar con ellos. Con mucho cuidado, ya que es un pan esponjoso. Vamos a preparar el azúcar que lleva encima el pingüino. Vamos a poner 2 cucharadas cafeteras de azúcar glass, un poco de leche y se la vamos a ir agregando poco a poco como nos la vaya pidiendo. Ustedes a esta azúcar glass le pueden poner clara de huevo, agua, lo que sea de su agrado. Con mucho cuidado que no se vayan a pasar, si no les va a quedar muy aguado. Ahí quedó. Y ahora vamos a proceder a ponerlo en nuestra manga y a decorar nuestros gansitos. Pingüinos, perdón. Estoy pensando en gansitos porque quiero hacer un video igual de gansitos para que lo disfruten con sus hijos. Si gustan, para que no se les desbarate el pan, lo pueden poner a enfriar y lo vamos a hacer unas pequeñas ruedas. Ahora vamos a decorar los de chocolate blanco y vamos a hacer la comparación de un pingüino normal a un pingüino que nosotros hicimos. Ahora vamos a partir el que nosotros hicimos. Aquí están. Y vamos a partir uno de chocolate blanco. Se aceptan cualquier tipo de críticas. Muchísimas gracias, mis amigos.